Hola, 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 hola. Hola Marcos, acá Agustín Belanchur de ESPN. Te quería preguntar primero qué fue lo que más te gustó y disfrutaste de este triunfazo en cancha de Newell's en cuanto al equipo y al crecimiento que vienen demostrando en estos últimos partidos. Y después en lo personal, ¿qué hablaste con Ever Banega en la previa del partido? ¿Hubo risas, hubo abrazos y hubo un par de comentarios? Gracias. No, la verdad que muy contento con el rendimiento del equipo. La verdad, como decís, estamos cada partido que nos toca enfrentar, estamos creciendo mucho, estamos jugando cada vez mejor y eso es lo que más contento te pone. Que las cosas que trabajamos en la semana, que nos pide el técnico, lo vemos reflejado en los partidos y eso es bueno. Veníamos de un esfuerzo grande, los chicos habían bajado a Bolivia en un partido muy difícil y nada, nosotros los que nos quedamos acá, preparamos este partido y nada, era un poco también reconocerles el esfuerzo de ellos. Así que nada, propusimos eso y ganar que en una cancha muy difícil con un buen rival y llevaron los 3 puntos, la verdad que nos vamos muy contentos acá. Y con Ever nada, es muy lindo verlo, hacía rato que no lo veía. Es un gran amigo, compartimos muchas cosas y nada, un poco de risa, terrible jugador, le decía que estaba bien y nada más. No decía nada. ¿Cómo estás Marcos? Acá Lucas Gregorio, estamos en vivo para todo acá. Recién hablábamos con el técnico y hacía mucho hincapié en tu arenga. Contanos si nos podés contar un poco de la intimidad, qué le dijiste a los muchachos antes de comenzar el partido y en lo colectivo, si vos crees que este es el mejor momento del grupo a nivel colectivo. Gracias. Nada, es que le estaba comentando recién, que nos habíamos quedado acá, así que teníamos que hacer el esfuerzo por los chicos que habían viajado, creo que me enfoqué en eso, en que estamos muy bien, en que estamos creciendo día a día, como dije recién, y teníamos que aprovechar el momento, aprovechar y disfrutar, porque creo que tenemos grandes jugadores, que estamos funcionando cada vez mejor como grupo. Como dije, los chicos viajaron, hicieron un gran partido, creo que merecimos la victoria allá. Y nada, me pone muy contento ver el crecimiento de muchos chicos que cada partido están jugando cada vez mejor. Marcos, acá, ¿cómo estás? Fafi Pérez para Dispor Radio. Recién hablabas de la importancia del grupo y hace minutos el técnico habló que empieza a encontrar la forma de lo que quiere mostrar hacia ustedes y también hacia afuera. Es una frase hecha quizás, ganar una victoria trae otra victoria. ¿Para qué está este Boca? No, eso que te digo. A mí me pone muy contento que lo que trabajamos, lo que pide el técnico, cada vez se ve mejor dentro de la cancha, los partidos. Hay un partido muy importante como hoy, una cancha muy difícil. Pudimos hacer nuestro fútbol, creo que manejamos muy bien, si bien ellos por momentos del primer tiempo y cuando comenzaba el segundo, ellos con la gente, el empuje, como te dije, son un gran equipo, nos podían complicar, pero bueno, lo que me deja más tranquilo es eso, que lo que el técnico nos pide, lo que trabajamos, se ve reflejado después en los partidos. Y nada, estamos para, nosotros decimos partido a partido, lo que toca ahora pensar en la Sudamericana, en hacer un buen partido a la Bombonera, ganar los 3 puntos y seguir creciendo, como te digo, crecer, que creo que este equipo y este grupo no, yo creo que no tiene techo, que si seguimos trabajando de esta forma en los entrenamientos y en los partidos, nos sacrificamos como lo hacemos, creo que de Boca no tiene derecho, pero bueno, depende de nosotros. Última pregunta. Marcos, ¿cómo estás? Sebastián Amato, estamos en vivo para Boca a Boca, por M810 y América 24. Bueno, pensar que algunos, antes que inicie la temporada, cuando iniciaste y te lesionaste en aquel partido, se habló mucho, no de nuestra parte, pero sí se habló mucho de que te costaba volver y que no, que te querían retirar algunos. ¿Cómo te sentís vos de lo físico? ¿Cómo estás? No, la verdad que sí, que fue un momento difícil para mí. Había hecho una buena pretemporada y justo en el primer partido que empezamos a jugar, que empezaba lo lindo, justo me lesionó una entrada en calor y fue un poco complicado, fue una lesión bastante dura. Me costó por ahí volver, ¿viste? Uno lo sufre mucho de adentro, porque a uno le gusta jugar al fútbol, le gusta estar adentro de la cancha y cuando no estás, se hace difícil. Pero nada, traté de hacerme fuerte, de apoyar a mi familia, a mis compañeros, estar con ellos, eso es lo que al final te hace bien. Me forcé y bueno, ahora estoy acá disfrutando de a poco, sumando, mi tercer partido creo. Y nada, cada vez me siento mejor, hoy me sentí mucho mejor, tuve un golpe el partido pasado que por ahí me molestaba un poco para correr, pero nada, trato de trabajar día a día, de esforzarme y de mostrarle al técnico que puede contar conmigo. Buenas noches, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Adiós.